Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Estamos en este rinconcito de los famosos. Y hoy nada más y nada menos que con María Areces. Un placer, María, que estés aquí con nosotros. Gracias, gracias por invitarme. No. Me encanta estar con vos. Gracias. Te aprecio mucho y me encanta estar acá. Es un gusto, realmente. Nos gustaría que nos cuentes tu autobiografía, cómo empezaste, cuándo fueron tus primeros comienzos en televisión, tu primer reportaje. Empecé, yo soy de San Antonio de Areco, de un pueblo que, bueno, ahora ya es ciudad, pero yo le sigo siendo pueblo porque me trae como añoranza siempre. Y a los 17 años, cuando terminé el secundario, me vine para Buenos Aires a estudiar locución, hice la carrera de locución, pero en el medio, cuando estaba estudiando locución, empecé a trabajar en una radio y me formé como periodista. Y ahí, bueno, empecé a hacer seminarios de periodismo y demás. Entré a trabajar en un programa llamado Sin Anestesia con Eduardo Liberti. Allí estaban trabajando como periodistas Jorge Lanata, Marcelo Slotón Piazda, estaba Andrea Rodríguez, Andrea Russo, bueno, todo el equipo que ahora inclusive trabaja en Periodismo para Todos, y Eduardo Liberti, que era el conductor del programa. Yo tenía 18 años. Sí, muy chica, y venía del pueblo a la ciudad, o sea, fueron todos muchos cambios juntos. Y bueno, y yo en realidad me ofrecí para ir a trabajar. Yo dije, pero fue tu vocación, es lo que te gustaba. Siempre tuve vocación, o sea, yo siempre fui muy curiosa, siempre me interesaba lo que pasaba y además tenía que contarlo, ¿viste? Era como una cosa de chica que... Y jugaba a la televisión y a la radio cuando era chica. Y en este programa... Yo en realidad me presenté en la radio y digo, bueno, si hay algo que hacer o servir café, porque yo lo que quería era estar en la estructura de una radio mientras estudiaba, para aprender cómo era. Sí. Entonces un día se presenta la posibilidad de que necesitan a alguien para hacer notas en la calle. Y claro, los periodistas que estaban hace un tiempo no querían saber nada, pero por otro lado dije yo, ¿viste? Qué bueno. Bueno, fui a hacer notas en la calle, al principio me dio mucha timidez porque andaba con los grabadores esos viejos que le apretabas en la tecla y que lo llevas colgado acá. Y entonces me paraba al lado una persona y decía, le voy a preguntar, no, mejor no, y la persona se iba. Entonces, y así habrá pasado como 2 horas. Hasta romper ese miedo. Cuando me animé, ya dije, bueno, no pasa nada, viste, está todo bien. Y seguí, no sé, traje cualquier cantidad de notas, era una pregunta específica que necesitaba para el programa. Y bueno, a partir de ahí es como que me dijeron, bueno, mañana te vas a hacer tal cosa. Bueno, y ahí en un momento cuando empecé a trabajar ya me tomaron como... Te fuiste haciendo de abajo. Sí, absolutamente. Absolutamente. Y aprendiendo un montón porque, ¿qué es lo que yo trato de hacer siempre con mis compañeros nuevos, no? Que yo siempre digo, cada vez que yo entré a un lugar, había gente que tenía muchísima experiencia y como yo era chica, uno cuando es chico tiene esa... no tiene vergüenza para preguntar, todo está por aprender. Sí. Y yo tuve compañeros muy generosos. Entonces, que te ayudaron a hacerlo más fácil, ¿no? Todos mis compañeros de trabajo, cada vez que yo tenía alguna duda respecto de la profesión o cómo encarar determinada nota o determinado proyecto, me ayudaron. Entonces, a mí me quedó muy marcado eso. Bien. Y con mis compañeros de trabajo, cuando yo veo que entra alguien nuevo, siempre recuerdo aquel momento, ¿no? Esa situación donde vos entras a un lugar, todos te miran, estás como a prueba, sí, ¿no? Y sé lo que se siente. Y creo entonces, que hay que romper ese hielo. Sí, ¿no? Y uno, y siempre avanzar. Está bueno que haya uno que te la haga un poco fácil, más fácil, ¿no? Así que bueno, nada. Y bueno, y ahí empecé en la radio. Y después
estaba terminando, bueno, después estuve varios años ahí en lo que llamaba era Radio Belgrano, y después me entero que hay un casting para el noticiero de Telefe, y entré a hacer el noticiero. Previamente había trabajado Tuviste muchos años muchos en años. En el noticiero estuve como 5 o 6 años, y previamente había hecho un programa llamado El Espejo, que sí, estaba en Canal recuerdo, 13, pasó a TC. Y sí. cuando estaba en ATC se había ido Silvina Charier, después se había ido Marcela Mailman, que estaba trabajando ahí, así que yo estaba disponible. Dispuesta, Y claro. me recorrí el país con El Espejo, y ahí estaba César Massetti, Víctor Hugo Morales, Raúl Barceló, en el ¿Cuántos noticiero. años de carrera? Y tengo 50 años y empecé a los 18, así que sacá la cuenta vos. Sí, a los No, 18. no, no, Un montón. realmente un montón de años y Sí. no parece en absoluto, de verdad. Sí, muchos, Y lo muchos que se años. nota y que es admirable es que haces las notas con amor, que a veces a diferencia de otros no se nota. A vos se nota la dedicación y el amor que le dedicas a cada nota. Sí, ¿Y la cómo verdad te que me... involucras? Mira, a mí me apasiona mi trabajo, ¿viste? Yo siento muchísima pasión por lo que hago. Y creo que el secreto está en eso, ¿no? Yo tengo 3 hijos y cuando los aconsejo respecto de qué van a seguir o qué pueden hacer, siempre digo, bueno, que no importa que elijan y que no se fijen tanto en lo que les puede dar ese trabajo a nivel económico, si bien es súper importante. El tema es que lo hagan con pasión, porque yo creo que si lo hacen con pasión, van a llegar, van a lograr, y Exacto. si no van a hacer ese tránsito que igual los va a gratificar, Sí. ¿no? Porque a lo mejor el objetivo es demasiado ambicioso, pero ese tránsito en algo que te apasiona es Es maravilloso. una realidad. Yo le digo Sí. lo mismo a mi hijo que quiere ser periodista deportivo, Claro. ¿no? Y yo lo veo y le apasiona, pero ya le apasiona desde chico. Entonces yo creo que hay que alentarlos Absolutamente. para que lleguen a concretarlo, ¿no? Y porque todas las cosas que se hacen con amor se notan. Sí, absolutamente, absolutamente. Y además, hay que sentirlo. Lo que pasa es que, bueno, en la vida no siempre uno tiene la posibilidad de hacer el trabajo que le gusta, ¿no? Uno debe sentirse Lamentablemente, afortunado claro, en cuando poder hacerlo, algo sí. que te gusta lo podés llevar a cabo, puede ser parte de tu vida, ¿no? Porque el trabajo consume mucho tiempo de nuestras vidas, con lo cual eso para mí es importante, ¿no? Disfrutar lo que hago. Es feo tener que ir a un trabajo Y, no, y... y hacerlo Sí, sin ganas. Aparte es absolutamente, más costoso. sí, mucho más. Si me tenés que mencionar uno de los mejores trabajos que has tenido o el que te haya gustado más, ¿cuál podría ser? Fueron muchas, a ver, en O una general... nota precisa que te haya marcado y hayas dicho, esta fue la mejor nota que he hecho. Bueno, hace no mucho hice 2 notas que me marcaron mucho en realidad. Desde que estoy haciendo este segmento, yo no me imaginé que las entrevistas me podían marcar tanto a nivel espiritual, ¿no? Pero hace poco, bueno, justo esta luba acá, entrevisté al padre Opeka, que está haciendo una obra enorme allí en Madagascar y está nominado como Nobel de la Paz, e hizo de un basural una ciudad para la gente más humilde. Y eso a mí me marcó mucho, haber estado al lado de una persona que Que es... haya podido lograr Pero además eso. que tiene tanta santidad y tanta Sí. bondad y que Y tanta entrega la vida por humildad. los otros, ¿no? Eso. Pero así como el padre Opeka, que ha hecho esta gran obra, hay gente que hace obras más Más pequeña. pequeñas y también tiene un alma bastante particular. Entonces, si yo te nombro una nota, es como que te puedo decir que son un montón. También hice una maestra, la primera maestra jardinera que se recibió en el país, maestra jardinera que tiene síndrome de Down, que se llama Noelia Garela, vive en Córdoba, ¿no? Y ella misma en la entrevista, no solamente que me manifiesta Sí. muchísimo afecto y que me recibe con los brazos abiertos cuando voy a hacerle la nota, sino que además ella misma me cuenta por qué existe el síndrome de Down, cómo son los chicos especiales, me habla del cromosoma 21 y de todas las características que tienen los chicos con síndrome de Down, pero además, cuando yo le digo, Noelia, vos tenés síndrome de Down, ella me dice, bueno, síndrome de Down, como diciendo, a ver, somos todos diferentes, ¿no? Y la verdad es que para mí hasta fue un desafío profesional, porque es verdad, ahí te das cuenta que estás frente a otro y el otro siempre es diferente. Tenga síndrome de Down, sea rubio, morocho, un poco más Exacto. gordo, un poco más flaco, distinto color de ojos, pero era una persona tan íntegra y con un alma tan pura que la verdad que fue un enorme desafío. Y también entrevisté a otra chiquita que escribe cuentos, que también tiene síndrome de Down, y yo empecé a leer sus libros y hablaba del amor, ¿no? Y hacía una definición del amor, o de la amistad, o de los hermanos, o de la paternidad. Y vos decís,
Bueno, si a vos en frío te preguntan qué es el amor, tenés que pensar para Claro. definirlo, ¿no? Podés empezar con una serie de, Claro. bueno, ella es como que tiene esta chica que se llama María Echever, la otra chiquita que te digo que escribe, también, y todas esas notas que yo hago, porque además cada nota, que son 8 minutos lo que se ven al aire, llevan un montón de tiempo de preparación y de estar con el entrevistado. Compartimos un rato. Y además no termina la nota ahí. Yo Eso es sigo lo en bueno, el contacto tiempo de después. estar, Sí, ¿no es sí, cierto? Que es sí. lo que hace falta Sí, quizás yo a lo veces. disfruto El tiempo muchísimo. de estar con el otro. Sí. Yo creo que eso se ha perdido en muchas cosas. Estamos siempre corriendo y apurados y nunca le damos el tiempo que debemos a la otra Es verdad. persona. Y entonces, para ellos es importante esa presencia, ese estar, ese charlar, ese que vos, que sientan confianza en vos para que te abran el corazón, ¿no? Exacto, y puedan, decinos dónde estás, qué horarios y qué días. Estoy en TN, mirá cómo pasa el chico. En TN arranco los viernes cada historia a las 14 y 30. Voy y la presento. Se repite durante la tarde. 8 y 30, o sea, 20 y 30 con Nelson Castro los viernes y después sábado y domingo en horarios rotativos. Bárbaro, va a salir a pie de pantalla los días y horarios también En donde primera vaya. persona se llama el segmento. En primera persona. Ahora me gustaría, desde tu corazón, sabemos que sos una persona de fe, Sí, de claro. creyente, desde tu corazón, a todos los televidentes de Por Amor a Ti un mensaje. Bueno, para mí básicamente lo importante es que tengamos en cuenta que todos somos uno y que es muy importante mirar al otro y que cuando uno habla de diferencias o de imposibilidades de determinadas personas, hay que mirar en lo profundo del corazón y saber que allí somos todos iguales, todos hermanos. No hay nada que nos diferencie, más que tal vez un color de pelo o un color de piel. Por eso es muy importante que tendamos siempre la mano al otro, porque nosotros somos también gracias a ese otro. Un placer darte la vida. Igualmente, gracias a Gracias, vos. María. Nosotros continuamos como siempre, aquí en Por Amor a Ti. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Y continuando con el tema juvenil, en la novena vienen muchos peregrinos. Desde el día 1 de septiembre, algunos llegan a caminar 11 días desde las geografías más difíciles, pasando a veces por temperaturas bajo cero en nuestra provincia, vienen a pie, en bici, a caballo, y en esas peregrinaciones hay una gran presencia juvenil. Muchos son los que año a año contagian esa experiencia y así se suman adolescentes y jóvenes en esa experiencia de fe tan emotiva y tan destacada del milagro. También es gracias a ustedes que son pastores con olor a oveja, que conocen a sus ovejas y hacen que esto pueda suceder, porque el fervor que ellos tienen de caminar tanto, porque es un sacrificio, ¿no? Sí, realmente cada año se multiplican estas peregrinaciones. Y luego también el milagro, como yo les decía al principio, es una buena noticia que se va expandiendo a todo el país y a países vecinos. Y es así que tenemos la gran alegría de recibir hermanos de distintas provincias del sur de nuestro país y de países vecinos. Es por eso que queremos también invitarlos a ser parte de este gran encuentro de fe que quiere transmitir un mensaje de esperanza. El milagro ha nacido penitencial y ese mensaje nos trae mucha esperanza, porque una de las grandes palabras que resuenan durante este tiempo es misericordia. Y vamos a encontrar la celebración del sacramento de la confesión, de la reconciliación, durante todo el día, inclusive en las escuelas. Los sacerdotes vamos a confesar en las instituciones educativas que van a venir un día antes para que vengan ya preparados a esa celebración. Y durante la novena encontraremos sacerdotes
no solamente de Salta, sino de muchas provincias que vienen generosamente a realizar esa experiencia. Entre los peregrinos del Milagro está el testimonio del padre Jorge Bergoglio, que venía con frecuencia al Milagro de Salta, y él nos contó en una oportunidad si habré llorado, si habré gozado en las confesiones del Milagro de Salta. Y también él nos cuenta que le pidió una intención muy particular al Santo Cristo del Milagro. Le dijo: necesito 40 vocaciones, cuando él era provincial de los jesuitas. Y él lo cuenta así: le pedí con número 40, y al año siguiente regresó con 41 novicios. Desde allí entonces, un amor particular del Santo Padre Francisco al Señor del Milagro, y en distintas oportunidades, ya siendo sumo pontífice, ha tenido la deferencia de hacer mención también a sus testimonios de fe como peregrino del Milagro. Qué hermoso todo lo que nos cuenta. Aparte, usted dijo la palabra misericordia, y justamente el Papa Francisco este año comienza el año de la misericordia, y ya ustedes han anticipado a eso. Padre Marcelo, desde el corazón, ¿qué mensaje nos puede dejar a cada uno de los que nos están mirando y escuchando? Este tiempo del Milagro comenzó en Salta hace mucho, en 1592, como un regalo. Llegó la imagen del Santo Cristo, del Señor del Milagro, con un obsequio. Y ese regalo es lo que marca la identidad de esta fiesta. Es un regalo, por eso queremos compartir. Hemos recibido gratuitamente y queremos dar también gratuitamente esta experiencia de fe. Por eso, desde el lugar donde estén y puedan venir o no puedan venir, que este milagro les traiga mucha esperanza. Es el milagro de la reconciliación, el milagro del encuentro con Dios, el milagro de descubrir que el Señor siempre gratuitamente nos regala mucho, que podamos entonces devolverle ese amor dando más amor. Decimos en el himno del Señor del Milagro que ha venido con su amor buscando el amor de un pueblo, que el amor del Señor se encuentre con el amor de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Un saludo muy especial para Adriana Melo. La esperamos en el Milagro de Salta. El Señor y la Virgen del Milagro te esperan, y desde ya que cuentes con nuestras oraciones. Tenemos acostumbrados, estamos con nuestro querido doctor Juan Alberto Yaría. Precisamente hoy la idea es hablar de adolescencia y familia, ¿no? O sea, hoy tenemos que las situaciones más severas de dependencia a las drogas tienen mucho que ver con la adolescencia. La adolescencia es un momento en donde la persona se está formando. Nosotros decimos que el sistema nervioso es una obra en construcción. Se está construyendo el sistema nervioso, se está remodelando todos los circuitos del pensamiento, del control de los impulsos, de la postergación, de la planificación, todos los sistemas de la memoria, y está muy activo todo lo que tiene que ver con los sistemas de placer. Por un lado hay una disminución de los centros de control de impulso y un gran efecto de estimulación de los sistemas del placer. Los sistemas del control de impulso se están madurando, terminan de madurar a los 25 años. Y por otra parte, la identidad de un chico está en desarrollo. La identidad es su propia mismidad. Entonces, ¿cómo vemos en las situaciones más severas a la familia? Bueno, ahí nos damos cuenta la importancia de la familia, porque los roles familiares están colapsados. Exacto. O sea, en muchos casos hay abandono de padres o hay mucha permisividad cuando el chico necesita en esta etapa un clima de afecto, de límites y de transmisión de valores. Lo que nosotros encontramos en estas familias son roles colapsados con padres muy permisivos o con padres ausentes, que genera que el chico tenga una mayor disposición a cualquier tipo de problemática, a consumo de alcohol en exceso, en situaciones así de riesgo con la conducción de vehículos, accidentes. Entonces, una de las grandes funciones nuestras es ayudar a la familia
a enfrentar estas situaciones. Doctor, ¿por qué piensa usted que se ha perdido tanto el valor a la familia? Bueno, es muy raro que hoy se hable de la familia. Se habla de políticas de género, de violencia de género, no se habla casi de drogas, y no se habla de la familia. No se habla de la familia como una unidad de crianza fundamental, más allá del tipo de familia, porque hay familias, podríamos decir, más tradicionales, hay familias recompuestas, hay familias ensambladas, en donde conviven hijos de distintas familias, hay familias monoparentales, de una mujer sola o de un papá solo, pero aunque sea monoparental, aunque sea recompuesta, el clima familiar es lo fundamental y el ámbito familiar es lo fundamental. Eso en muchos casos... Es la base. En muchas familias que son lo que podríamos llamar tradicionales, también no hay clima familiar. Hay solo una heladera, que es el testigo mudo, si hay comida o no, depende, de una falta de encuentro familiar. Y no hay que tenerle miedo al conflicto con los adolescentes. Siempre y cuando no haya violencia, no haya abuso, no haya abuso de autoridad, sino que hay que dialogar y transmitirle cosas a los chicos. Lo que nosotros observamos en los casos más difíciles es que hay un déficit de la vida familiar, del núcleo familiar, en normas, en límites, en valores y en el amor incondicional. Yo creo que también el límite, doctor, ¿no? Se ha perdido un poco de poner los límites y por eso a veces pasan bueno, tantas cosas. Sí, hay una cultura de la permisividad que indudablemente está generando grandes desastres en la evolución de los chicos. Hay padres que lamentablemente son pares de los chicos, como amigos de los chicos, y el padre tiene que tener una relación de cariño, de ternura, que es lo fundamental, porque es la ternura lo que hace avanzar un desarrollo, es la piel, es el cariño, pero el padre siempre es impar, no es un par. El padre siempre representa otra generación, y lo que de alguna manera nos piden los chicos... Y también imponer un poco de respeto, como dice, con amor siempre, ¿no? Porque creo que se ha perdido también un poco el respeto. Sí, el respeto tiene que ver con un ejercicio sano de la autoridad. Cuando una persona ejercita sanamente la autoridad, se va generando un respeto. Por lo tanto, el mensaje que yo quiero dejarle a toda la audiencia, de Por Amor a Ti y a Usted, es la importancia que tiene los roles claros de los padres, los roles que tienen que ver con un amor incondicional, con límites y con la transmisión de valores. Y que debemos derrotar a esa cultura de la permisividad y volver a hablar de la familia, tema que está ocultado en nuestro discurso cultural. Muchas gracias, doctor. Nos encontramos la próxima semana, como siempre, aquí en Por Amor a Ti. Estamos terminando una etapa, digamos, muy importante para nuestra patria, ¿no? Estamos frente a los comicios donde tenemos que elegir por aquellos que nos van a gobernar por lo menos por 4 años, ¿no? Y bueno, es importante que ejerzamos con responsabilidad y con libertad nuestro voto, ¿no? Elegir aquel que nosotros pensamos que va a ser mejor, que puede conducir los destinos de nuestra patria. Y es importante ejercerlo con libertad, ¿no? Y pasar de habitantes a ciudadanos. Es decir, no es un acto singular, así, sin trascendencia. Es muy importante lo que usted piensa, lo que usted decida, lo que usted elija. Es importante. Por lo tanto, vívalo de esa manera y elija a aquella persona que usted piensa que la va a representar y que va a defender el bien común y sobre todo el bien de nuestra nación, de nuestra patria.
patria. Yo hago votos y rezo por nuestra patria y por la grandeza de nuestra patria. Y nos merecemos cosas muy importantes. Es un momento histórico también, y que el próximo 25 de octubre elijamos bien aquel que queremos que nos represente. Y en segundo lugar, tiene que haber paz. No puede haber, digamos, encono, enojos, descalificaciones, cosas, digamos, tirar pálidas para otros. Tenemos que pensar en nación, tenemos que pensar en lo alto, tenemos que buscar el bien común y tenemos que respetarnos todos. No se puede ser grosero, no se puede ser ni adversario ni enemigo de los demás. Tenemos que respetarnos. Por favor, vivir en paz. Y esa paz hay que procurarla. No tenemos derecho a decir que uno se enoje porque el otro hace algo distinto a lo de uno. Pensemos, superemos el egoísmo, superemos el partidismo, y es cuando se elige, y aquel que ha sido elegido, ese es el bien común, y queremos que dirija, guíe y gobierne a todos los argentinos. Y que lo haga con espíritu de argentino, no con espíritu partidario. No ganó un equipo de fútbol. Es todo. Es el bien común. Bueno, que Dios nos bendiga, pero que también nosotros pongamos los medios para que así sea y que realmente ejerzamos libremente nuestra decisión. Que Dios nos bendiga, la Virgen nos proteja y también bendiga a nuestra querida patria, la Nación, la República Argentina. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes, Adriana. Y buenas tardes a todos. Y buenos días, depende del horario que nos vean. Bueno, vamos a continuar con estas charlas tanto bien hacen, ¿eh? Sí, por empezar a nosotros. Exacto. Y el tema que elegimos hoy es respeto al prójimo. Que tan, por decirlo de alguna forma, devaluado está hoy en día. El respeto a nuestro hermano, el respeto a la otra persona, en todos los sentidos, ¿eh? En quizás en dar un asiento en un colectivo, quizás en dejar pasar, son cosas que se han... O la falta de respeto también. O la falta de respeto, que eso ya es mayor. Pero creo que se está perdiendo de a poco, que realmente es una lástima. Sí. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Qué deberíamos hacer para que no sucedan y tengamos una sociedad un poco más amable? Sí, por empezar, uno hace... Realmente es cierto esto, ¿no? Que tiene que ver con dos temas fundamentales. Primero, con un tema educativo, es un tema de educación, ¿sí? Es un tema de educación, es un tema de educación que por lo menos en nuestra sociedad no lo vemos mucho, adolece la sociedad argentina de ciertos valores, entre ellos el respeto, ¿sí? Y cada vez lo vamos notando más. Y otro tema es, por un lado el educativo, y por el otro también, justamente y ligado a esto, el sentido que tiene el respeto como parte de un valor, de una virtud, que es la justicia, ¿sí? Sí. Ustedes saben que la justicia, cuando hablamos de justicia, es siempre darle al otro lo que le corresponde, ¿sí? Siempre la justicia es eso. El otro, en tanto otro, y yo me pongo en ese lugar, porque yo también soy el otro de otro, ¿sí? El otro se merece determinadas cosas, le corresponden determinadas cosas. Y eso está pautado también por las reglas de la sociedad, ¿sí? Vivimos en una sociedad cuyo fin es el bien común. Entonces, en orden a ese bien común, hay una serie de normas, pautas, costumbres, usos que deberíamos nosotros tomar nota y hacer, digamos, hacerlo cotidiano. Pero no lo hacemos. Pero no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos, Adriana?
Yo creo que parte también de la base de las familias donde nace todas las cosas, ¿no? Sí. Tendría que empezar la educación por la familia, luego sí. por la escuela, ¿no? Y llevar a cabo. Lo que pasa es que se desvirtúa todas estas cosas por la falta de respeto, como hablamos en otra oportunidad, quizás del alumno al maestro y el padre del alumno al maestro también. Entonces no le dan la autoridad que se le debe dar al maestro, sí. y ahí ya comienzan las faltas de respeto porque no hay límites. Seguramente. El tema del respeto es un tema, justamente volviendo a lo que les decía. Si yo no considero que el otro, por empezar, ¿sí?, se merece un saludo, uh-huh. ¿no? Vamos a empezar como, sí. como si fuera una jornada y las situaciones que se nos presentan en el día. Hay veces que ni siquiera no te digo con los que van en la calle o con, no sé, pero vas al trabajo, ¿sí?, entras en el trabajo y la gente entra como si hubiese, digamos, dormido con vos en la casa o hubiese estado, sí, digamos, sí. Y no saludan. La gente, los compañeros de trabajo no saludan. O saludan un saludo que... Mecánico. Mecánico, sin afecto, sin amor. Yo digo, ¿no sería todo más fácil poniéndole una cuota de amor y de respeto, ¿no es cierto? Pero, y sí, por supuesto. Hay personas que, justamente lo hablábamos en otras ocasiones, no hacemos una parada en las cosas un stop para analizar cuáles son las cosas importantes de la vida. Y una de las cosas importantes que nos llenan, porque también en esto uno tiene que buscar, si bien es el bien del otro, también es el amor a sí mismo. Uno se tiene que querer a sí mismo en estas actitudes. ¿Cuánto bien hace al alma cuando uno obra bien? Uh-huh. Lo que pasa es que acá hay un secreto con el tema del respeto, Adriana. Vivimos en una sociedad en la que, sobre todo acá en Argentina, es como muy... ¿Quién es el más pícaro? Sí. ¿Sí? ¿Quién es el más ganador? Sí. ¿O quién es el que la tiene claras a todas? Entonces, en ese afán, nosotros no nos damos cuenta, pero muchos de nosotros vivimos entramos en ese juego y no queremos quedar como el tonto de la película. Exacto. Entonces, ¿cuál es el tema del respeto? Es como la ley de la selva. Es la ley de la selva. No hay respeto porque yo tengo temor de quedar como el tonto de la película. Sí. Es eso, llanamente, ustedes saben, siempre digo así, llanamente. Y hay que ver, yo siempre les pongo un ejemplo, ¿no?, a mis alumnos, a la gente. Es una historia de Santo Tomás. Santo Tomás, ustedes saben que era un fraile dominico, que vivía con otros frailes, y él era muy especial, era justamente por su carácter, era un tipo callado, tranquilo. Siempre hoy diríamos, los chicos dirían, el punto al que le hacían bullying, ¿sí? Sí, sí. Para que se entienda. Sí, sí. Y Santo Tomás era muy, muy, muy sereno. Y bueno, los frailes, por divertirse, no creo que contaban un poco con maldad, pero por divertirse, le decían: Fray Tomás, ¿por qué no te acercás a la ventana y mirá que hay una vaca que está volando? Como él ya tenía fama de ingenuo, de lo que fuere, se acercaba Santo Tomás a la ventana y hacía, digamos, como un gesto de que miraba y volvía. Se le reían todos los frailes, imagínate. Hasta que venía uno y decía: pero Fray Tomás, ¿cómo vas a creer que la vaca vuela? Es un chiste. Entonces se daba vuelta y le decía: yo prefiero creer que una vaca vuela que un fraile miente. Uh-huh. Pues lo dejaban todos frío, helado. Pero palabras eso tiene que sabias. Ver, pero una de las personas más inteligentes, y en eso el respeto se juega en que es en realidad la persona más inteligente, ¿sí? Las personas más inteligentes son las más respetuosas. Es verdad, y las que menos se hacen notar. Por supuesto. Hay un dicho: un sabio puede hacerse pasar por tonto, pero un tonto por sabio nunca podrá hacerse pasar. Nunca. Exactamente, y muchas veces el secreto está en eso. Pensemos en las sociedades que están mucho más avanzadas, que podrían parecer los tontos de la película, pero yo veo, que conozco, que he viajado y demás, veo cómo viven en otros países, en cuanto a este punto, ¿no? Quizás en otras cosas no, sí. pero en cuanto al respeto, sí. por ejemplo en el tránsito, que acá no lo tenemos, el respeto por la ecología, de no tirar cosas, el respeto por el otro, de saludar, de ceder a las personas discapacitadas. El respeto también por saber callar.
también. Que muchas veces es una falta de respeto el no saber callar en el momento justo. Eso es ser sabio. Pisa, también. Obvio, pisarse, no hablo y no escucho al otro. Hablo, las personas ruidosas que mucho hablan nunca dejan mucho que decir. Realmente, es un tema extenso. No, para hablarlo mucho me gustaría continuar con este tema. Sí, porque seguramente, porque justamente, como decíamos al comienzo, son cosas que tienen que ver con valores que hay que desarrollar, que hay que trabajar. El tema este del respeto está ligado, como decíamos, al tema de la justicia y lo que le debemos al otro, lo que le corresponde al otro, es infinita. Digamos, situaciones, lo podemos corroborar. Aparte tendríamos que poner o no querer hacerle al otro lo que no nos gusta en que nos hagan a nosotros. Bueno, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con valores fundamentales ligados a este tema de la justicia. Sin hablar, que lo vamos a hablar en otra oportunidad porque no tenemos tiempo, el respeto a los ancianos, el respeto a los niños. Hay muchas cosas que quedan por hablar de este tema. Seguramente lo haremos. Un último mensaje a todos los televidentes desde tu corazón, breve. Sí, como siempre. El respeto. La primera, persona a la que tenemos que respetar es a nosotros mismos. Si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, muy difícilmente podamos respetar a los demás. El respeto por uno mismo comienza cuando al pensar en las cosas que a nosotros nos hacen bien, podemos nosotros darles respuestas justamente a esas necesidades que tenemos espirituales, a esas necesidades que tenemos con respecto al cuidado del cuerpo. El respeto justamente pasa por pensar en que los demás se merecen de nosotros lo mejor de nosotros mismos. Por ese lado pasa el respeto. Nosotros tenemos algo muy valioso adentro, una riqueza interior que solamente la tenemos cada uno de nosotros, de un modo irrepetible. Continuamos, como siempre, aquí en Por Amor a Ti. Bien, es un día de alegría para compartir algunas cosas con vosotros y de alguna manera decirles alégrate, como el ángel Gabriel le dijo a María. Y María se alegró. Y María, ya alegre, se fue a ver a Isabel, también la saludó. Y el saludo le trajo una bendición muy grande, de tal manera que la depresión de Isabel desaparece de ahí. Bueno, hay oraciones en este tiempo de el nacimiento de Santa Teresa de Jesús, de 500 años. Es un tiempo también para pensar un poquito en la oración de ella y en el camino que ella siguió, que es un camino muy lindo y es muy profundo. Entonces, todo en el camino este de la oración y la oración de sanación, que no cabe duda que es un carisma, es muy importante entregar la voluntad. En este mundo que nos toca vivir, por esta ausencia de papá en muchos hijos, el papá es el que da la autonomía y da también la voluntad. Entonces, muchos chicos, en vez de los progenitores que tenían antes para darle valores, ahora no tienen progenitores sino promotores y dependen de todo, y vemos cantidad de niños, adolescentes, jóvenes que están en un camino donde la vida no tiene sentido y con frecuencia, como dice el Papa Francisco, termina mal. Todo el camino de la oración de Santa Teresa nos invita primero a luchar contra el pecado. Ella habla de las siete moradas y después de luchar contra el pecado mortal y tener una vida de oración, aunque sea vocal, nos lleva a una oración meditativa. Entonces, leer la palabra, meditarla, llevarla a la vida. Una vez que tenemos esa meditación, nos va llevando a una oración afectiva, de enamoramiento de Dios, donde estamos todos mejor. Después de ese camino de la oración, nos lleva a una oración de recogimiento adquirido, donde nosotros vamos sacando de la mente todo lo que nos enferma la mente y después nos enferma el cuerpo. Ya en la otra oración donde entregamos la voluntad es donde nosotros podemos experimentar que la voluntad de Dios la aceptamos dentro de nosotros, y al hacer la voluntad de Dios llevamos adelante una misión muy grande donde se armoniza todo nuestro ser. Es Dios el que trabaja. Dejar a Dios el control para que maneje nuestra vida.
Ahí es donde la persona dice: yo voy a salir de la droga, del alcohol, del sexo, de lo que sea desordenado, y ahí toma una decisión y lleva adelante esta misión a través de la oración. Pero no solo de uno, sino involucrar a mucha gente que está alrededor de uno para que pueda llevar esta misión maravillosa. Así como el Papa dice: oren por mí, y no se olviden, oren por mí, yo también se lo digo: oren por mí, oren por la comunidad, oren por la familia, oren por su familia, hagan orar a todos los que están a su alrededor, y ahí van saliendo de toda esta esclavitud y caminan hacia la libertad. Una vez que la voluntad de Dios se ha instaurado en el corazón y se mete el amor de Dios, que corre como río de agua viva por todo el ser, va entrando en la mente, en otra de las moradas de Santa Teresa, ya la sexta, el entendimiento. Es como que uno tiene pensamientos de Cristo. Entonces la voluntad va a manejar la voluntad de Dios, la mente nuestra. Y la mente sana, al tener la verdad que es Cristo, mente sana, cuerpo sano. Todo este camino de la voluntad de Dios, y en la voluntad de Dios, la verdad de Dios, y la verdad de Dios que purifica ahí nuestra mente, lleva después a purificar también nuestros sentimientos, que es lo más difícil. Y una vez que purifica ahí, ya se llega a una oración que se llama mística, unión mística con Dios, como que Dios está siempre con uno, y uno con Dios. Es lo que llamamos encuentro personal con Cristo vivo, donde Cristo es una persona viva, es una buena noticia, es la buena noticia, y acá entra dentro de nosotros como Señor, nuestro Mesías, nuestro Libertador. Y ahí, cuando estamos ahí, ya estamos preparados para, si es en una familia y los dos han llegado ahí, para tener unidad, cada uno integra al otro. Y si es en comunidad, cada uno de la comunidad integra al otro. Ahí viene esas relaciones unidas e interpersonales, donde empezamos a vivir con alegría porque somos hermanos. Empiezan comunidades, pero después tomamos conciencia que toda la humanidad tenemos que amar a cada uno como Dios lo ama, y también a las criaturas. Entonces así caminamos en toda esta senda que nos va marcando un poco el Papa, cuando nos habla de la casa común, cuando nos habla de esta tierra como nuestra madre, y cómo cuidarla, y cuidándola a ella, cuidamos también todo el universo. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia de vosotros, os mire dulcemente, les conceda la paz. Y les pido de nuevo, no se olviden, oren por nosotros, y no se olviden de hacer orar en la familia a todos por sus necesidades, porque la oración tiene poder, y así resolvemos cantidad de cosas en nuestras familias, en nuestras personas, también en los pueblos, las ciudades, en todas las naciones, y también en la humanidad, en la tierra y en el universo. Que Dios les bendiga mucho, muchas gracias. Oh Dios, sáname.
Santo Jesús, sea cual fuere el nombre de esa enfermedad maligna, dolorosa, deformante, oculta, silenciosa, desgastante, Dios es más grande. Dios tiene la autoridad y el poder. Sáname, protege mi hogar, protege mi vida y aleja toda influencia del mal. Ven, Jesús, sáname, tócame y aparta de mi vida todo mal. A ti te entregué mi vida. A ti, Dios, mi corazón. Y a veces hay cosas que no entiendo, pero simplemente las pongo en tus manos. Tú harás, mi Dios, lo mejor. Tú harás lo mejor para mí. A veces hasta lo que parece malo, Dios lo hará que sea a mi favor. A veces parecerán cosas que quieren arrebatarme lo que me posee, pero Dios jugará a mi favor en el tiempo, porque a Él le he dado mi vida y mi causa en sus manos está. Por eso en este momento, mi buen Dios, al pedirte que sanes mi hogar, te pido que sanes mi vida laboral, económica, la de mi familia, la de mis hijos, la de mi esposo, de mi esposa. Oh Dios, obra a mi favor. Y si hay algo malo en mi salud, sé tú, Dios, mi sanador. Sé tú, Jesucristo, el Dios de la vida y de la salud. Me refugio en tu corazón, y en tu corazón las tormentas pasarán. Tú eres mi arca cuando pase el diluvio. Tú me mostrarás los senderos de tu luz. Sana, 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 Señor. Bendice mis medicamentos, mis análisis. Los médicos podrán decir lo que ellos pueden decir, pero Dios tendrá la última palabra en todo. Y en esa última palabra confío, en esa última palabra descansa mi alma. En tu nombre, Jesús.
del hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre quien te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre quien tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel, que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado. Si pasas por las aguas no te ahogarás, pasa por...